Hola amigos, entramos en una semana donde los fuertes aspectos que recibiremos del Sol desde Tauro nos van a obligar y nos llevan a que deseemos concretar nuestras actuaciones para que nos lleven a lograr nuestros objetivos, aunque para alguno de los signos ello puede resultar una labor ardua y difícil, durante estos días notaréis cómo resulta más fácil conseguirlo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, se puede decir que entréis en una etapa de gran renovación en vuestra vida. Aunque los fuertes influjos que recibiréis de vuestro planeta regente Marte desde Cáncer os lleva a que vuestro carácter se vuelva algo duro y ello produzca ciertos distanciamientos con las personas de vuestro entorno, será algo pasajero. Además, contáis con Mercurio potenciando vuestra mente. Os vendrá muy bien a aquellos que estos días os dediquéis al estudio, sobre todo para aquellos que estéis en vísperas de exámenes. Y para los que estéis trabajando, va a resultar un momento óptimo para que conozcan vuestra valía y el esfuerzo que habéis realizado. A nivel personal, intentar no comentar nada sobre vuestra vida privada, pues podríais ser víctimas de comentarios malintencionados y hasta podían generar envidia a vuestro alrededor. A nivel económico, aunque la situación mejora, debéis tener cuidado con los gastos inesperados. En el amor, la pareja se va a convertir en vuestro centro de atención. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito solar por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Notaréis cómo en los distintos ámbitos de vuestra vida la suerte entra y la tranquilidad se van instalando. Ello os va a proporcionar cierta seguridad sobre vosotros mismos. Todo aquello que deseéis comenzar, tanto si tiene que ver con nuevos proyectos en trabajo, deberéis hacer hincapié en ello e intentar dedicarle el mayor tiempo posible, pues puede ser muy importante y traeros mucho éxito en un futuro próximo. A nivel sentimental, debéis ser algo más precavidos, no hacer comentarios que puedan dañar a la pareja. Si te encuentras solo, alguien puede estar muy cerca de ti. A partir de estos días comenzaréis una relación que va a resultar muy importante. En salud, tus articulaciones pueden ser tu punto más débil. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que decís en estos días de Venus en tránsito por vuestro signo os brindan muchas oportunidades para que vuestras relaciones sociales tomen un rumbo diferente. Por un lado, vais a notar cómo estas se convierten en muy importante y un apoyo incondicional para vosotros. Os pueden llevar a mejorar en el trabajo, aunque en los primeros días de la semana os podéis encontrar sometidos a una gran presión, pero a partir de estos momentos surgirán cambios que van a resultar favorables. Quizás todo ello os obliga a una profunda transformación interior que os va a fortalecer y os va a llevar a realizar cambios que muchos pueden tener que ver con el mundo laboral. Puede ser cambio de trabajo o nuevos contratos, por lo cual vuestra economía también se va a ver fortalecida. En el amor vais a estar protegido por el tránsito de Venus, os va a ayudar a nivel de vuestras relaciones y no solo os vais a sentir mejor con vosotros mismos, sino también con los que os rodean, amigos, familia, pareja. Notaréis cómo por fin vienen cambios a vuestra vida muy positivos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, aunque durante estos días los fuertes influjos que vais a recibir de Marte y de Venus os pueden llevar a sentir algo distantes de los demás, pues la semana pueden surgir ciertos enfrentamientos que os disgustan y acechan sobre vosotros. Por otro lado, esta situación os vuelve más fuertes y os lleva a desear cambios a vuestro alrededor. Además, los fuertes influjos que vais a recibir de la Luna os van a ayudar a potenciar vuestras cualidades y todas aquellas decisiones que toméis en estos días van a resultar muy importantes y favorables de cara a vuestro futuro. Os van a tocar vivir grandes momentos a nivel laboral, atrayendo mejoras también a nivel de la economía. Además, como sois un signo que vais a dar pasos firmes y seguros en todo lo que realicéis, esto va a ser y va a tener una repercusión muy importante. Vais a notar cómo estos días gocéis de una fuerte intuición que os vaya a llevar a seguir por el camino para alcanzar el éxito. A nivel de salud, cuidaros un poquito más, porque vuestra alimentación a veces no es toda la no le dedicáis tanto tiempo que vosotros debéis. La suerte os va a acompañar en estos días. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entréis en unos días marcados por los fuertes aspectos que vais a recibir de Júpiter. Ello va a marcar un antes y un después en vuestras vidas.
vuestra realización personal va a ser muy grande. Notaréis que los que rodean van a ver cómo vuestro poder de comunicación se vuelve muy importante y os va a abrir nuevas e importantes oportunidades a vuestro alrededor. Sean unos días en los que desearéis dar cambios y estos van a resultar muy importantes para conseguir vuestros objetivos, tanto si tienen que ver con vuestro mundo laboral como también con otros mundos. Vais a notar cómo poco a poco los obstáculos desaparecen y que os estaban impidiendo conseguir vuestras metas. Además, a nivel personal, vais a tener como una gran fuerza y os va a ayudar a recuperar esa confianza y ese buen hacer que teníais. Y nadie va a poder con vosotros ni contra vosotros. A nivel sentimental, será un momento muy propicio para el entendimiento con los que os rodean y ello os va a tranquilizar. Además, vais a estar cargados de una gran vitalidad que nadie os va a poner freno, pero cuidado a la hora de realizar ejercicios bruscos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, se puede decir que para los Virgos esta semana tendréis que hacer un acopio de paciencia, pues una contraposición planetaria con vuestro signo os va a poner obstáculos a la hora de que ciertas situaciones que os toquen vivir desbaraten un poquito vuestra seguridad y ello os puede llevar a crear cierta confusión y esta se puede instalar en vuestra vida. Todas esas dudas que os lleven a sufrir ciertos retrasos que os van a afectar a nivel del trabajo. Notaréis cómo os va a costar un poco el llevarlo a cabo a buen término. En cambio, a nivel de vuestras relaciones, la situación va a estar más calmada. Por los buenos aspectos que recibiréis de Venus desde Géminis, os van a ayudar a que vuestras relaciones se fortifiquen. Quizás tengáis que dedicarle un poquito más de tiempo a la familia, a la pareja, a los amigos. Están necesitando vuestra ayuda y apoyo. Si os encontráis solos, alguien va a entrar muy pronto en vuestra vida. A nivel de la economía, la situación mejora. Y hasta podéis compraros ese coche, esa casa que tanto deseáis. Bueno, eso sí, tenéis que dedicar un poquito más de tiempo a deshaceros de todo aquello que os resulte innecesario para crear un buen feng shui a vuestro alrededor. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante estos días los fuertes aspectos que tenéis de Mercurio desde Géminis harán que aparezcan muchas oportunidades a nivel laboral. Será un momento muy propicio para pensar en cambiar de trabajo o buscar el trabajo de vuestros sueños, porque por fin se va instalando el equilibrio que tanto necesitáis para sentiros bien. A nivel de las relaciones es donde todavía os queda algo de tiempo para recuperar la tranquilidad, pues surgirán pequeños conflictos entre vosotros y los demás por discrepancias sin importancia. Eso es debido a los aspectos disonantes que estáis recibiendo de Marte desde Cáncer. Si les dedicáis un poquito más de atención, la situación quedará en meras anécdotas. Ello os va a obligar a tener más atenciones hacia vuestra pareja. A nivel de la economía, debes intentar centrarte más en ella. La planificación, va a resultar muy importante para que no surjan sorpresas que desequilibren vuestros gastos. Aunque estos días quizás recibas un dinero con el que no contabas, eso te va a venir muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibís de Venus, Urano y Marte os llevarán a vivir unos días donde todo lo que toquéis se va a ver marcado por el éxito. Notaréis como de vuestro interior emana una gran fuerza y ello os llevará a que cualquier asunto que caiga en vuestras manos lo sepáis resolver de la forma más adecuada. A nivel de las relaciones en general, te vas a mostrar más abierto y cordial. Vais a notar cómo los enfrentamientos que mantenéis con vuestro entorno desaparecen. Además, ciertas personas que antes estaban alejadas van a volver hacia vosotros. Quizás con algún viaje, algún conocimiento de nuevas amistades. A nivel laboral será un momento muy importante para vosotros. Os van a llegar nuevas ofertas laborales o quizás un ascenso, en el trabajo que ya tenéis. A nivel de salud, estos días podéis notar pequeñas molestias en las articulaciones. Cuidaros un poco. Y a nivel de la economía, la situación comienza a mejorar. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que tenéis de Mercurio y de Júpiter os abrirán a que se presenten nuevas experiencias u ofertas muy importantes a nivel laboral. Entráis en una semana en la que culminaréis muchos de vuestros deseos más íntimos. Además, vais a iniciar una etapa más positiva y afortunada en vuestra vida, no impidiendo en que deberéis ser muy cautos a la hora de hablar de vuestros logros
y de aquello que deseáis conseguir para no hacer que surjan envidias a vuestro alrededor, que os pueden hacer retrasar vuestros objetivos. A nivel sentimental, la situación en cambio será diferente, pues los buenos aspectos que existen estos días de Venus desde Géminis harán que se fortalezcan las relaciones, fortaleciéndolas, haciéndolas más felices y atrayendo, como digo, la felicidad a vuestra vida. Sobre todo, afectar de forma más positiva la relación que tenéis con la pareja y ello os va a llevar a vivir unos días inolvidables junto a ella. En estos momentos, algunos de vosotros quizás os plantearéis hacerle una petición de matrimonio. En salud vais a notar que os mejoráis. Si estáis pendientes de operaciones quirúrgicas, de una entrada en un hospital, vais a salir con éxito. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibís en estos días de Plutón en retrogradación os llevará a un proceso interior de transformación. Es como una limpieza de todo aquello que estaba entorpeciendo vuestro camino y no se estaba dejando avanzar en ninguno de los ámbitos de vuestra vida. Al mismo tiempo, esa regeneración que comienza nos va a llevar a iniciar nuevos proyectos, tanto pueden afectar al trabajo como a vuestro lugar de residencia. Os va a apetecer cambiar hasta de casa y eso va a resultar muy positivo para que podáis avanzar. Aquellos Capricornio que os encontréis solos, tendréis oportunidades de conocer a alguien que pasará a ser muy importante para vosotros y con la cual vais a desear compartir vuestra vida. En estos momentos gozaréis de un gran magnetismo. Las conquistas resultarán muy importantes. Para los demás os gustará rodearos de vuestra familia, pues son una base muy importante que os llena de fuerza para conseguir luchar. A nivel de salud, la zona más débil será vuestro aparato digestivo. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana para los acuarios viene sustentada por los benéficos aspectos que recibís de varios planetas. Vais a derrochar una gran energía y todo lo que tengáis que desarrollar en estos días, tanto si se refiere a trabajo como a cualquier otro ámbito de vuestra vida, lo llevaréis a cabo con una vehemencia inusitada. Si estás pensando en cambiar de trabajo o aquellos que deseéis iniciar un negocio, va a resultar un momento muy importante para llevarlo a cabo. Pues este, que aunque en un principio no lo veáis éxito, sí lo conseguirá en cuanto toméis las riendas. A nivel sentimental conoceréis nuevas amistades que se convertirán en un apoyo para vosotros, aunque a veces la adaptación no siga los cauces normales. Al principio quizás no seáis muy receptivos hacia ellos. A nivel de salud, aunque os podéis sentir algo cansados y sin fuerzas, ello es debido a la estación por la que atravesamos. Un poquito de ejercicio al aire libre os vendría muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes aspectos que recibís de varios planetas en estos días os van a ayudar a que vuestra intuición se vea muy reforzada. Notaréis cómo se invade una gran seguridad en vosotros mismos. A nivel laboral aparecerán nuevas oportunidades que van a traer la suerte a vuestra vida. Y a nivel sentimental disfrutaréis de un periodo positivo en las relaciones de pareja. Aquellos que por alguna circunstancia se encuentren algo distanciados de la persona que quieren en estos días, va a haber un acercamiento entre vosotros. A nivel laboral reconocerán por fin el esfuerzo que habéis realizado. Vuestros méritos recibirán la recompensa justa. Aquellos que os encontréis pendientes de un cambio laboral, será el momento idóneo para llevarlo a cabo. Si vuestra meta está en iniciar un negocio, notaréis cómo este despega con éxito. Y a nivel de la salud, los que tenéis ciertos problemas de alergia, notaréis durante estos días cómo sentís un poquito bajos, pero será algo pasajero. Bueno, me queda solamente felicitar a todos los Tauro y suerte para todos en general.